Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde te encuentres. Soy Roxana Río. Gracias, gracias, gracias por permitirme estar una vez más en sintonía con tu presencia. Y bueno, hoy es martes 26 de julio, son las 12:02 aquí en Ciudad de México, un día precioso, soleado y hermoso de verano. Y bueno, hoy tenemos a un invitado que nos ayuda a dignificar una hermosa herramienta que es el tarot. Él es Ismael Sánchez Riera, nos visita desde, nos acompaña desde Barcelona, España. Tiene más de 20 años de experiencia, es creador y director de la Escuela de Psicotarología, formador, consultor, comunicador y divulgador del tarot en el campo de la ayuda, la terapia y la salud. Actualmente facilita y dirige un plan de formación grupal presencial y online y sesiones individuales con su enfoque y método canalizado de tarot y lectura del carácter, ancestros, alma, misión y numerología, orientado a terapeutas, formadores y buscadores. Imparte múltiples conferencias y es colaborador habitual en congresos y entrevistas. Psicotarólogo, sistema Jodorowsky y Hellinger, métodos de psicoterapia y sanación aplicados al tarot de Marsella, acelerador de la conciencia, enfoque gestáltico y sistémico familiar, naturópata, consultor del sistema Aurasoma y Luz Puntura, Reiki Usui tibetano, registros akáshicos, terapeuta gestal, constelador familiar y enneagrama, nada más eso. Y bueno, pues todo el mundo quiere a Ismael. Ismael está ahorita por todos lados, en todos los canales. De verdad que es una persona bien creativa. Y bueno, pues lo recibimos con muchísimo cariño. Gracias, Ismael. Gracias, gracias por honrarnos con tu visita. A ti, Roxana, por tu invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en tu espacio, en tu canal. Como tú bien dices, pues siempre es una gran oportunidad que tantas personas me inviten a sus espacios, a sus canales, a sus redes, para seguir difundiendo este mensaje que me he comprometido a difundir de toma de conciencia, de sanación y de respeto a nuestros ancestros, de respeto al alma, de respeto al ser humano. Así que estoy encantado de estar aquí y con muchas ganas de compartir contigo y con toda tu audiencia. Así que, como siempre digo, al servicio de la vida. Muchas gracias, Ismael. Ismael, ¿cómo es la primera vez que estás aquí en este canal? ¿Nos quieres contar un poquito sobre ti, tu camino y cómo es que llegas a esta bella herramienta que es el tarot? Sí, claro. Mira, yo tengo la ventaja de que empecé muy jovencito, porque yo cuando ya tenía 11 años sentí el llamado profundo de querer trabajar con el tarot, imagínate, a través de una experiencia de muerte que ya he explicado también en otras ocasiones, en otras entrevistas, cuando yo estaba en el útero de mi madre. Yo venía acompañado de una hermana melliza. Esta hermana melliza no prosperó, fue abortada. Y entonces, para mí, ese movimiento de muerte, ese movimiento de duelo de mi hermana melliza ya en el útero materno, fue un primer, por así decirlo, un primer sello, una primera impronta que marcó posteriormente mi vida y, sobre todo, que marcó, por así decirlo, mi misión aquí en la Tierra. Cuando ya tenía 11 años, volví a revivir esa experiencia de nuevo, esa experiencia uterina, volví a revivir, me refiero, sentí las memorias de nuevo, las memorias que yo experimenté en el útero de mi madre, volví a sentir la muerte, volví a sentir que esta vez la muerte, bueno, pues venía a llevárseme a mí, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento entré en una crisis existencial muy fuerte y fue en ese momento cuando encontré el tarot, en ese justo momento, en esa etapa, en la que me sentía perdido, en la que me sentía con mucha angustia, con mucho miedo, ¿verdad? Y entonces el tarot, como yo digo, fue mi flotador creativo. Y entonces yo pasaba horas y horas y horas estudiando el tarot, leyendo libros de distintos autores de tarot. Y para mí fue como un despertar, a pesar de que, insisto, de que en realidad yo lo viví como una crisis, como un nuevo duelo, como un desgarro, ¿verdad? Entonces fue en ese momento cuando yo sentí firmemente, con 11 años, que no es precisamente, ¿verdad?, algo que ocurra todos los días y a todos los niños con esa edad, pero yo sentí que tenía claro que quería dedicarme al tarot. Entonces, sí, ahí fue cuando yo tuve la visión, la claridad de que yo había venido a estudiar el tarot, a transmitir el tarot, a enseñar el tarot. Es cierto que después tuve varios maestros y maestras a lo largo de mi camino que me ayudaron, que me impulsaron, por supuesto. Pero yo sentí muy claramente cuál era mi misión. Es más, yo se lo comuniqué a mi familia. Fíjate, con esa edad tan corta, yo ya le dije a mis padres que quería ser tarotista.
Qué maravilla. Entonces, bueno, fue como digamos, un impulso muy grande, ¿no? Esa crisis que yo experimenté en el útero materno y que experimenté 11 años más tarde, de nuevo, la volví a revivir, fue en realidad las puertas hacia el camino de mi misión. Y entonces, desde entonces hasta ahora, pues estoy estudiando el tarot, investigándolo, trabajando con él al servicio de la vida, formando a tantísimas personas en mi metodología. Y como siempre digo, al final yo trato de ubicar el tarot donde siento que se merece, que es en el campo de la terapia, la ayuda y la salud. Y así empezó, por así decirlo, mi trayectoria, mi misión. Qué lindo. Es muy bello, ¿no? Hay muchas personas que a partir de una SM descubren su misión. Pareciera como que es una especie de programación ya para que ellos rápidamente puedan descubrir su misión de vida. Y bueno, y te agradecemos mucho que dignifiques esta herramienta como debe de ser y que además seas tan creativo. Y bueno, y que ahora lo unas al tema de los ancestros, que creo que a mí en lo personal es un tema que me gusta mucho porque creo que ahí está la razón, la raíz de muchas de nuestros sombras o problemas que tenemos, ¿no? Interiores. Y bueno, pues Así ahora sí es. cuéntanos de la charla de hoy que nos traes. Bueno, fíjate que yo te propuse un título, Cómo limpiar el karma familiar desde la fecha de nacimiento. Ya muchas personas me han oído hablar de lo que yo llamo mi mapa o mi método canalizado y cosechado de tarot y numerología. Y cuando digo cosechado, me refiero a que también se basa en muchísimas observaciones, en muchísimas prácticas, en muchos casos que yo voy viendo cada día y durante años. Y por lo tanto, quiero hablar hoy de cómo limpiar, insisto, nuestro karma familiar. Voy a explicar primero qué es el karma, porque sobre el karma hay tantas teorías, ¿verdad? Tantas filosofías. Entonces me quiero centrar en qué es el karma familiar, principalmente. Buenísimo. Entonces, mira, el karma familiar, en resumen, es el daño que se hicieron nuestros ancestros unos a otros. Ese daño que se hicieron y que en el fondo no asumieron. Eso es el karma familiar. Es decir, que no asumieron desde una conciencia adulta, porque hay que estar en el adulto emocional para hacerte responsable de tus decisiones, de las consecuencias de tus decisiones y de tus actos. Entonces, podríamos hablar aquí del rencor y el sentimiento de venganza de aquellos antepasados que fueron víctimas, pero también podemos hablar de la culpa y el sentimiento de rechazo que sintieron aquellos antepasados que hicieron el papel de perpetradores o verdugos. Es decir, que el karma no deja de ser la acumulación de un dolor emocional que requiere ser visto con amor, para poder transformarse en una fuerza de sanación, tanto para los antepasados como también para los descendientes, para todo el sistema familiar. Y sobre todo, más allá de la familia, también al servicio del destino colectivo. Y luego entenderemos por qué hablo de destino colectivo. Es decir, que ¿cuál es nuestra tarea aquí como descendientes? Porque en nuestras familias, en las familias de todo el mundo, hubieron víctimas y perpetradores. Entonces, nuestra tarea como descendientes es mirar con amor y con el mismo amor a las víctimas y a los perpetradores. Con el mismo amor. Sí. Es decir, tenemos que entender que estos antepasados fueron tomados por una fuerza más grande, yo le llamo espíritu, llámale como quieras, universo, cosmos, Dios, divinidad, fueron tomados por esta fuerza al servicio de una futura reconciliación entre femenino y masculino, entre mujer y hombre, entre hombre y mujer. Por lo tanto, dicho de otra manera, el karma familiar, que en el fondo es un karma colectivo también, es la falta de respeto entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Eso es el karma, la falta de respeto. De hecho, la falta de respeto significa que cuando nuestros antepasados se faltaron el respeto, es porque se dejaron de mirar con amor, dejaron de ver cuál es la función que tiene cada quien. En un sistema familiar, todos tenemos una función. Todos estamos tomados por esta fuerza mayor al servicio del destino familiar y por consiguiente del destino colectivo. Estamos aquí para aprender. Todos, absolutamente todos. Por lo tanto, todos tenemos una función.
Entonces, Dejaron dime. de reconocerse, ¿no? También, o sea, de reconocerse en ellos mismos, ¿no? Porque al final de cuentas somos una creación de Dios todos, Exactamente, se olvidaron ¿no? de que todos somos importantes. No hay Exacto. unos más importantes que otros, todos somos igual Así de es. importantes visto desde una perspectiva, vamos a llamarle más espiritual, si le quieres decir, todos tenemos una función. Si recordamos que todos tenemos una función, también a su vez recordaremos que todos estamos al servicio de todos. ¿Al servicio de qué? De mayor aprendizaje, de ir hacia más fuerza, de ir hacia más amor, hacia más sabiduría y en definitiva hacia más conciencia. Exacto. Lo que ocurre, que esta falta de respeto que tuvieron estos antepasados entre ellos, digamos que esta falta de respeto la pagarán los descendientes. Es decir, que hasta que no venga un descendiente con la suficiente fuerza espiritual como para poder mirarlos a todos con el mismo amor, porque lo que hace un descendiente que es posicionarse o al lado de la víctima o al lado del perpetrador. Y esto perpetúa el dolor. El dolor familiar, el dolor de las familias y el dolor de la sociedad, el dolor del mundo, el dolor de los individuos. Entonces, cuando viene un descendiente con suficiente fuerza espiritual como para poderlos mirar con amor a todos, víctimas y perpetradores, entonces es cuando esta rueda de falta de respeto se detiene. Se detiene porque dejamos con las víctimas su dolor y con los perpetradores las consecuencias de sus actos. Lo dejamos con unos y con otros. Eso es. Qué bello, qué bello. Ahí tenemos que llegar. Ahí apuntamos. Ahí apuntamos. En eso estamos. En eso estamos todos, Todos. todos a lo largo y ancho de los siglos y siglos de historia colectiva, de historia, como digo yo, humana, en definitiva, ¿no? O sea, al final todo se resume, vamos a este punto. O sea, las consecuencias de cómo está el mundo y de lo que estamos viviendo actualmente como sociedad es la falta de respeto primaria, original, entre femenino y masculino, masculino y femenino. Eso es todo. Entonces, la energía víctima, sin asumirse, se acumula en varias generaciones, igual que la energía perpetradora se va acumulando cuando no se asume en varias generaciones y se torna enfermedad física y enfermedad mental para los descendientes. Entonces, veremos lo siguiente, según lo que yo observo en muchas lecturas de tarot. Es una observación, luego hay que ver cada caso en particular. Entonces, los que se implican con las víctimas de la familia se pueden implicar inconscientemente. Cuidado. Tú no sabes que estás implicado con ellos hasta que tomas conciencia de que lo estás. Entonces, esas personas van a tener más tendencia a sufrir síntomas físicos. En cambio, los que se implican con los perpetradores, inconscientemente, van a sufrir más síntomas mentales, falta de salud mental. Dicho de otra manera, la energía víctima recae en el cuerpo y la energía perpetradora recae en la mente, según lo que yo observo en muchísimos casos, en muchísimas lecturas de tarot. Entonces, Roxana, como yo siempre en mis charlas, en mis videos, aparte de dar la teoría, pues también propongo ejercicios, prácticas, frases de solución, rituales psicológicos. Hoy quiero proponer, así de entrada, una visualización poderosa para trabajar con las víctimas y los perpetradores de nuestro árbol genealógico. Que no es necesario que les pongas un rostro. Incluso tal vez ni los conociste, no tuviste relación con ellos, pero estás vinculado con ellos, porque el vínculo es de alma. Yo esto lo explico muchas veces porque hay personas que en los videos luego hacen comentarios y me dicen: Ismael, pero ¿cómo yo voy a de repente a integrar un padre que me hizo mucho daño en la infancia? Bueno, claro, una cosa es el dolor, una cosa es el ego herido de ese padre y otra cosa es el alma del padre. Son cosas diferentes. O sea, una cosa es el lenguaje del ego, otra cosa es el lenguaje del alma. Entonces yo siempre doy un pensamiento alentador para todas aquellas personas que tuvieron padres difíciles o que tuvieron de repente una infancia difícil. Y es que los padres, independientemente de que tienen su ego herido, desde el alma aman a sus hijos, sin excepción. Igual los hijos
Los hijos, por muy enfadados que estén con sus padres, por muy dolidos que estén con sus padres, por muy heridos que estén con sus padres, desde su alma aman a sus padres. Esto es lo que hay que entender. Sí. Sí, una cosa es el ego, una cosa es mirar a tus padres desde el ego, otra cosa es mirar a tus padres desde el alma. Son movimientos diferentes. Entonces, vamos a invocarlos. Vamos a invocar a estos antepasados víctimas y perpetradores. Los que quieran acudir a nuestro llamado, porque tal vez esta meditación, si la haces en otro momento, acuden otros. ¿Ok? Ok. Entonces, sobre todo esta meditación te invito a que trabajes con ella cuando haya alguien en tu familia, algún miembro, que tenga algún problema de salud físico o mental. Porque hay que tener en cuenta que cuando una persona en la familia tiene una enfermedad física o una enfermedad mental, en realidad no solo tiene esa persona la enfermedad, la tiene toda la familia. O sea, tenemos que percibirnos no como seres individuales, somos seres sistémicos. Pertenecemos a un grupo álmico. Este grupo álmico es nuestra familia. Por lo tanto, el síntoma está en toda la familia y repercute a todos los miembros de la familia. Claro. Entonces, primero vamos a llamar a las víctimas. Okay. Así que las invocamos, nos ponemos cómodos, cerramos los ojos, hacemos unas respiraciones profundas y invocamos a las almas de aquellos antepasados que se sintieron víctimas, que recibieron algún tipo de daño, algún tipo de dolor grande. Y nos imaginamos cómo acuden a nuestro llamado. Los imaginamos en forma de presencias, energías o siluetas. Y los miramos. Los miramos atentamente. Date cuenta qué sientes cuando tienes presentes a las víctimas de tu familia. Y acoge lo que sientas. Todos los que quieran venir, tal vez son muchos, tal vez no son tantos. Y les dices una frase sanadora. Ahora veo vuestro dolor. Y también veo vuestro sentimiento de venganza. Ya todo terminó. Os amo. Y gracias por ser mis ancestros. Respira profundo esta frase. Y inclina tu cabeza lentamente hacia todos ellos. Ahora, prepárate internamente para llamar a los perpetradores de tu familia. Imagínate cómo acuden a tu llamado y cómo se presentan delante de ti. Y acoge lo que sientas. Tal vez sean muchos, tal vez no son tantos. Los miras atentamente. Y les dices una frase sanadora. Ahora veo
las consecuencias de vuestros actos. Y lo respeto. Ya todo terminó. Os amo. Y gracias por ser mis ancestros. Respiras profundo esta frase e inclinas tu cabeza frente a todos ellos. Luego, imagínate que las víctimas que han acudido y los perpetradores que han acudido a tu llamado se miran entre ellos. Se miran con amor, con profundo amor. Están profundamente vinculados por una fuerza mayor, al servicio de la reconciliación. Imagínate cómo se miran como iguales. Imagínate ahora detrás de todos ellos una fuerza muy grande, tal vez una luz. Y date cuenta cómo se empiezan a retirar, atraídos por esta fuerza grande. Juntos se retiran víctimas y perpetradores. Respira profundo esta imagen tan sanadora. Y ahora, delante de ti, te imaginas el mundo. Y date cuenta cómo es mirar el mundo desde aquí. ¿Cómo es mirar el mundo cuando has logrado mirar con el mismo amor a las víctimas y perpetradores de tu historia familiar? Y guardando esta imagen y esta experiencia dentro de ti, lentamente abres tus ojos y vuelves aquí. Ok. Qué belleza. Qué bonito ejercicio de perdón. Gracias, gracias, gracias. De reconciliación. No traje así pañuelos es. Desechables, Ismael, me hubieras avisado. Ay, qué hermosura. Gracias, gracias, gracias. Así es, porque fíjate que la mayor fuerza de sanación que puede experimentar un ser humano es la fuerza de la reconciliación, sin lugar a dudas. La fuerza de reconciliación, insisto, entre femenino y masculino. Eso es. Sí. Es la solución a las guerras, la solución a las explotaciones, a los abusos que vivimos como sociedad constantemente. Así es. Y con este ejercicio te puedes dar cuenta que la víctima muchas, que el perpetrador muchas veces, bueno, la mayoría de las veces también es víctima. Sí, es que son lo mismo. Víctima y perpetrador son lo mismo, porque el perpetrador antes fue víctima y la víctima, cuando recibe el daño, en el fondo, aunque no lo quiera ver o reconocer, le gustaría vengarse
en el momento que tú tienes un sentimiento de venganza, eres lo mismo que el perpetrador. Exactamente. Lo mismo. Exacto. Es lo mismo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias. Así es. Y ahora, si te parece, Roxana, ya vamos a hablar de la fecha de nacimiento. Ok. Porque la fecha de nacimiento, hoy voy a mostrar aquí cómo nos desvela exactamente el tipo de karma familiar que venimos a limpiar, por así decirlo, como descendientes de nuestro árbol genealógico. Entonces, primero hay que sumar la fecha de nacimiento. Así que voy a explicar cómo calcularla. Muy atentos, es muy sencillo el cálculo. Entonces, tienes que calcular tu fecha de nacimiento completa, dígito por dígito. Cuando digo completa, me refiero a que tendrás que sumar el día, el mes y el año. Y te voy a poner un ejemplo con mi fecha de nacimiento. Yo nací el día 13, un mes de junio, 6 del año 1985. Entonces, lo que hago es sumar 1 más 3 más 6 más 1 más 9 más 8 más 5. La suma da 33. Entonces, vamos a trabajar del número 1 al 10. Por lo tanto, tenemos que sumar el 33, 3 y 3, 6. Ok. Ahora, hay dos excepciones, precisamente con el 1 y con el 10. Y las voy a explicar. Si sumando tu fecha de nacimiento, día, mes y año, te da directo un 10, reduces a 1. Eres un 1. Ahora, si tu fecha de nacimiento da directamente un 19, un 28, un 37, un 46 o un 55, sumas y te quedas en el 10. Eres un 10 y no un 1. ¿De acuerdo? Y luego están los números maestros, que también me lo preguntan mucho. Tenemos el número maestro 11, 22, 33, 44. Entonces, en mi metodología, el número maestro se reduce, pero se respeta su energía maestra. ¿Por qué se reduce? Porque tenemos que descubrir cuál es nuestro camino de vida. Entonces, el número 11 se reduce a 2, pero hablaríamos de un portal 2 maestro, que luego explico qué significa. Si tenemos un 33, entonces somos una raíz 6 maestra. Si tenemos un 44, somos una raíz 8 maestra. Y si tenemos un número 55, entonces tenemos un número 10, somos ala 10 maestra. Y tenemos el 22, que me quedaba pendiente. El 22 sería un ala 4 maestra. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes, sumando tu fecha de nacimiento, un 1, un 6 o un 8, entonces eres una persona raíz o tienes un camino de vida raíz. Yo hablo de cuatro caminos de vida diferentes. Si tú tienes un 2, un 5 o un 9, entonces eres una persona portal o tienes un camino de vida portal. Si tú tienes un 3, un 4 o un 10, entonces eres una persona ala o tienes un camino de vida ala. Y si tú tienes un número 7, entonces eres un integrador o tienes un camino de vida integrador. Entonces, según tu número natal, de sumar toda tu fecha, tienes un camino de vida y a su vez tienes una meta espiritual. Cada uno de estos caminos de vida tiene una meta espiritual. Que ahora veremos cuál es la meta de cada quien según su número natal, según su camino de vida. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar a hablar primero de las personas raíces. Insisto, número 1, 6 y 8. Ok. Que en el caso del tarot serían mago, número 1. Ok. Enamorado, número 6. Y justicia, número 8. Ok, yo soy ese. ¿Vale? O sea, es decir, que estos tres arcanos del tarot nos hablan de los tres números raíces. ¿Ok? Y en este caso, la copa es la meta espiritual de las personas raíces. ¿Okay? Ok. Que la copa nos ubica en el centro emocional, en el corazón. Okay. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la meta espiritual de una persona raíz es la apertura del corazón. Okay. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de cuál es el karma que vienes a limpiar si eres una persona raíz. Fíjate, en realidad vamos a hablar de las parejas del árbol, ¿vale? Porque al final un árbol genealógico, ¿qué es? La unión de siete parejas sagradas. Sagradas porque estas parejas, independientemente de que luego se separaran o independientemente de lo que ocurriera dentro de la intimidad de las parejas de nuestra familia, son sagradas porque transmitieron la vida, porque fueron tomadas, insisto, por una fuerza mayor al servicio de transmitir la vida. Por lo tanto, son sagradas, independientemente de nuestra opinión.
que aquí la tenemos que poner a un lado, esta opinión. Bien, entonces, vamos a hablar de que las personas raíces vienen de un árbol genealógico donde las parejas de su familia se rechazaron. Se faltaron el respeto emocionalmente. Hemos dicho antes que el karma es la falta de respeto y sus consecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las parejas del árbol raíz o de la persona raíz se unieron desde dos arquetipos, el arquetipo del santo y el arquetipo del diablo, por así decirlo, el bueno y el malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona raíz viene a limpiar el karma familiar de la herida del rechazo. Entonces, voy a dar aquí un ritual, ¿de acuerdo? Un ritual y una frase sanadora para trabajar con este karma. ¿Ok? Precisamente para que la persona raíz apunte a crear relación de pareja, una relación de pareja equilibrada, una relación de pareja donde haya un profundo respeto, un amor grande. Entonces, mira, ¿cómo vamos a hacer el ritual? Vamos a montar un altar en casa. Uh-huh. Altar significa un lugar alto, silla, mesa, mueble, armario, en ningún caso en el suelo. Y vamos a poner dos fotos, una foto de mamá a la izquierda y una foto de papá a la derecha. ¿Sí? Con trabajar con la relación entre nuestros padres es suficiente. Ya estaríamos trabajando también con el resto de parejas del árbol, que insisto, son 7 en total. Entonces, nos vamos a colocar delante del altar, delante de las fotos de mamá y papá. Vamos a hacer unas respiraciones profundas y les vamos a decir una frase de solución. Les decimos, mamá, papá, para mí sois igual de buenos para el desarrollo del plan de mi alma. Gracias. Ya, en mi corazón sois igual de buenos. No hay un bueno y un malo. Porque cuando un hijo siente que sus padres hay un bueno y un malo, se siente toda la vida dividido. Tiene toda la vida su corazón dividido. Entonces, les decimos, sois igual de buenos. Ya, independientemente de lo que hayáis hecho, de lo que no hayáis hecho, de lo que haya ocurrido entre vosotros, sois igual de buenos en mi corazón. Igual de buenos, insisto, para el desarrollo del plan de mi alma. Y luego inclinamos la cabeza, una vez dicha la frase, y este ritual lo practicamos por un ciclo seguido de 21 días. Para limpiar este karma, el karma del rechazo. Se rechazaron estas parejas del árbol raíz, se rechazaron. Vale. Ok. Qué lindo. Wow. Oye, Ismael, bueno, ahorita vas a platicar sí. Los otros números. Sí. Pero me surgió una duda. ¿Qué pasa cuando tienes más hermanos? Y, por ejemplo, yo soy raíz, los otros son otra cosa. Sí. Y los papás son los mismos. Sí, esto me lo preguntan muchas veces también en muchos videos, pero hay que entender lo siguiente. Esto lo desarrollo mucho más en la formación completa internacional que yo imparto desde mi escuela. Okay. Pero hay que tener una cosa aquí en cuenta. Cada miembro del árbol viene a sanar una parte de la historia de la familia. Claro. O sea, es decir, no venimos a sanar todos lo mismo, porque si no todos tendríamos la misma, ¿verdad? La misma fecha de nacimiento. Claro, ¿entiendes? Okay. O sea, al final cada uno viene a sanar una parte de la historia, del destino, si le quieres llamar, de la familia. No todos, exacto, nos implicamos con la misma parte. Ah, de la, claro, familia, claro, claro. Es que me adelanté. Entonces mejor, sí, te dejo que sigas contando lo otro para ya atar los cabos. No, pero es interesante esta pregunta, uh-huh, que hiciste, porque, uh-huh, es cierto que muchas personas la preguntan. Ay, pero ¿y cómo va a ser que tenemos caminos de vida diferentes y somos, verdad, hermanos? Bueno, claro, pero es que cada quien se implica con ciertas partes de la familia. O sea, es decir, a veces yo vengo, por ejemplo, a limpiar una memoria que tiene que ver más con la generación de los abuelos. Otro viene a limpiar, claro, más la memoria que tiene que ver con los bisabuelos. O sea, es decir, el árbol genealógico es muy grande. Ok, ok, ok. No solamente nos enfocamos en uno, sino que hay que... Claro. O sea, no solamente en los papás, en los inmediatos, sino que limpias todo el árbol. Todo, okay, todo el sistema. Genial. Todo, hermoso, el sistema. Precioso, precioso. Ok. Uh-huh. Así que vamos ahora por las personas portales. ¿Cuál es el karma que ellos vienen a limpiar de su árbol genealógico? Bueno, primero de todo, voy a recordar los números portales. Ok. Okay. Entonces tenemos el número 2, papisa. El número 5, sumo sacerdote.
y el número 9, ermitaño. Entonces, la meta espiritual de las personas portales es la espada, es decir, la apertura de la mente. Fíjate. Bien, entonces aquí vamos a hablar de parejas del árbol que se humillaron unos a otros, se humillaron psicológicamente. Es decir, que se faltaron el respeto intelectualmente. Es cuando se unen, ¿verdad?, el sabio con el tonto, por así decirlo, ¿no? Es decir, o el sabelotodo con el ignorante, por así decirlo. Estos son los arquetipos que vibran en el árbol genealógico de aquella persona que tenga número portal. Entonces, eso quiere decir que apunta la persona portal a crear vínculos de pareja donde haya una profunda escucha de las ideas del otro, un profundo respeto por lo que piensa el otro. Así como las personas raíces tienen que aprender a aceptar lo que los demás sienten, un respeto por las emociones del otro, pues una persona portal tiene que aprender a respetar las ideas del otro. Aprender a comunicar, aprender a negociar, aprender a llegar a acuerdos. Entonces, vienen a limpiar este karma, el karma familiar de la herida, de la humillación. Entonces aquí vamos a hacer el mismo ritual, un altar con las fotos de mamá y papá. Nos colocamos delante de este altar, delante de las fotos, respiramos profundo varias veces y les decimos la frase de solución. Mamá, papá, para mí sois igual de sabios para el desarrollo del plan de mi alma. Gracias. Porque en realidad los padres, cada uno a su manera, nos aportan grandes aprendizajes. Los padres son verdaderos maestros. Los padres nos ayudan a abrir el corazón, Claro. pero también los padres nos ayudan a abrir nuestra mente. Eso es, mis queridos portales. Esa es la memoria que tienen que limpiar de su sistema, sobre todo de estas parejas. Insisto que cuando yo hablo de árbol genealógico, también me quiero hoy especialmente enfocar en las parejas que forman nuestro árbol. Okay. Ok, vamos a por las personas alas. Voy a recordar los números. El número 3, la emperatriz. El número 4, el emperador. Y el número 10, la rueda de fortuna. Estos son los tres números alas. Y la meta espiritual, el basto. Es decir, la apertura de la sexualidad. La apertura del centro sexual. La apertura al placer. Eso es. Así que las personas raíces tienen que aprender a amar, personas portales, tienen que aprender a comunicar y las personas alas tienen que aprender a disfrutar. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar de parejas en el árbol ala que se castraron. Se castraron entre ellos. Se faltaron el respeto sexualmente hablando. De hecho, aquí hablaríamos de una herida universal, que es la herida de la violación. Cuando hablamos de castración, también hablamos de violación. Es decir, que diríamos que aquí se unieron desde dos arquetipos, el arquetipo del abusador y el abusado. ¿Te das cuenta que estamos hablando todo el rato de los dos arquetipos que he nombrado al principio, víctima-perpetrador? Y cuidado, que el abusado más tarde se convierte en abusador. Y el Exacto. abusador más tarde se convierte en abusado. El movimiento víctima-perpetrador es un movimiento, Cíclico. es una rueda cerrada, pero se va moviendo. ¿Sí? Vamos saltando de víctima-perpetrador, de perpetrador a víctima. Esto ocurre en las parejas. Si tú observas las parejas y cuando tú atiendes una pareja en terapia, vas a ver que de repente uno tiene un discurso víctima, pero al rato tiene un discurso perpetrador. Es así, nos movemos entre estas dos polaridades porque la vida está llena de polaridades, estamos danzando constantemente entre polaridades y el ser humano tiene que aprender a reconciliar estas polaridades para hacer saltos, saltos cuánticos hacia más amor, hacia más transformación, hacia más fuerza. Entonces, ok, personas alas. Lo cual quiere decir
que venís a limpiar esta herida de la castración y de la violación. Vamos aquí a trabajar con un ritual que consiste en lo mismo, un altar con las fotos de mamá y papá. Nos colocamos delante y le decimos la frase de solución. Mamá, papá, para mí sois igual de fuertes para el desarrollo del plan de mi alma. Gracias. Y nos inclinamos. Porque también cuando hablamos del árbol ala, hablamos de la lucha de poder. ¿Verdad? En las parejas también se muestra este movimiento. ¿Quién es el fuerte? ¿Y quién es el sometido? ¿Quién somete y quién es el sometido? ¿No es cierto? Entonces, cuando ya le decimos a los padres, para mí sois igual de fuertes, en los dos hay fuerza y yo cojo esta fuerza, la tomo con humildad, ya. Se terminó esta repetición, la repetición de esta herida, de la castración, de la violación, del abuso de poder. Que esto tiene que ver mucho con el camino de vida ala, el poder. Vale, y vamos a por nuestros queridos integradores. El integrador tiene un número, únicamente es el número 7, y su meta espiritual es el as de oros. Fíjate, aquí hablaremos de la apertura hacia la interdependencia, es decir, hacia el reconocimiento de que en el fondo nos necesitamos unos a otros, que es importante desarrollar la autosuficiencia, pero no una autosuficiencia exagerada, porque cualquier exageración, cualquier extremo es neurótico. Entonces está bien que desarrollemos nuestra independencia y también está bien que nos atrevamos a ser vulnerables, a depender un poco del otro, a saber que necesitamos al otro, a que nos viene bien la ayuda del otro, la participación del otro, el soporte del otro. Eso es. Entonces, aquí vamos a hablar en el árbol integrador de parejas que se abandonaron. Y a veces no significa que fueran personas que se fueron, sino que a veces hay parejas que siguen juntas pero se han abandonado. Dejan de verse, dejan de atenderse, dejan de valorarse, de reconocerse, se abandonan. O sea que el abandono no solo es físico. Bien, y aquí vamos a ver que las parejas del árbol integrador se unieron desde dos arquetipos, el arquetipo del dependiente y el arquetipo del independiente. Ok. Entonces, integrador, tú vienes a limpiar la memoria de abandono, vienes a limpiar este karma para que puedas crear también tus relaciones, relaciones donde hay un equilibrio, donde tú puedas tener tu espacio, tu independencia, pero al mismo tiempo también puedas permitirte, ¿verdad?, apoyarte en el otro, ¿verdad?, pedirle al otro lo que tú necesitas, mostrarle al otro también tus necesidades. Bien, entonces aquí vamos a crear también un altar, de la misma manera que expliqué antes, ponemos las fotos de mamá y papá, nos colocamos delante, respiramos profundo varias veces y les decimos la frase de solución. Mamá, papá, para mí sois igual de necesarios para el desarrollo del plan de mi alma. Gracias. Igual de necesarios. Hayan estado presentes o no. Porque los ausentes también tienen mucho peso en el sistema familiar. Mucho peso. Entonces hay que también honrar a aquellos que no estuvieron presentes porque se tuvieron que retirar por el motivo o por los motivos que fueran. Entonces, lo digo porque cuando a un ausente se le excluye, entonces luego viene más tarde un descendiente que va a representar a ese ausente. Claro. Por lo tanto, la única manera de liberar a los descendientes de que ocupen el lugar de un ausente es mirar a esos ausentes con amor, con respeto. Y estos son los karmas familiares que viene a limpiar cada quien según su fecha de nacimiento, según su camino de vida. Ok, qué hermoso, qué maravilla. Es impresionante. Yo te veo y te veo como un gran maestro. Ese niño de 11 años que tenía tanto amor al tarot, hasta dónde ha llegado con todas estas técnicas o métodos que has podido unificar y llegar a todas estas conclusiones. Es una maravilla. Muchas gracias. Sí.
Sí, de hecho, es una información que resuena muchísimo en tantísimas personas. La verdad es que este fue un mapa que yo lo fui creando, insisto, a través de las lecturas, que yo hacía a mis clientes, de las clases que yo doy a mis alumnos. Se fue como, digamos, como un puzzle, se fue armando este mapa, que yo le llamo numerológico, y me fui dando cuenta que cuando yo daba la lectura de cada camino de vida a los consultantes o a los alumnos, según su fecha de nacimiento, les generaba una gran resonancia. Y fue a partir de aquí, de ir viendo y descubriendo, investigando que había algo profundo que resonaba en todos según estos caminos de vida. Por lo tanto, es muy interesante tomar conciencia, ¿verdad?, de qué encierra tu fecha de nacimiento, el potencial que encierra según estos caminos de vida, ¿no? Así que, bueno, yo sigo investigando en este mapa porque en realidad esto no termina nunca. Esto es una investigación Claro. permanente y constante. Por lo tanto, por eso elegí como herramienta el tarot, porque me permite ser creativo, ¿verdad? Trabajar con las posibilidades, como yo le digo, y por eso me comprometí con esta herramienta, ¿no? Porque es muy generosa. El tarot es muy generoso en este sentido. Para los que somos creativos, los que nos sentimos creativos, es muy, muy, muy generosa, ¿eh? Por lo tanto, pues bueno, también yo le estoy muy agradecido a mi herramienta, y cuanto más me entrego a la herramienta, más generosa es conmigo la herramienta. Claro, más te da. Sí, es interesantísimo. De verdad que muchísimas felicidades. Mira, quiero, ya que estamos en vivo, saludar a la gente que está ahí. Dolly Meral de Texas, saludos, gracias. Graciela Pérez, hola a todos, dice Ana Galván, hola Ana de México. Buenas tardes, bendecido día. Hola Ismael, hola Roxana, saludos desde el Estado de México. Ana Maritza, buen día de México. Paula. Aquí una pregunta, dice, hola Ismael, qué gusto estar en vivo porque te sigo y me ha cambiado mucho la visión familiar y vincular. Soy raíz 96-1973. ¿Me dices qué relación tiene la soledad a nivel sentimental? Gracias. ¿Se vale? Sí, tanto. Sí. Gracias. Vamos a mirar a esta persona raíz, que entiendo que ella está experimentando soledad en su vida sentimental. Sí. Lo que ocurre, según lo que yo observo antes de abrir el tarot, le voy a hablar de una conclusión a la que yo he llegado según muchas observaciones, y es que hay muchas mujeres que se sienten solas sentimentalmente, aun estando acompañadas, que no necesariamente están solas porque no tienen pareja, sino que pueden estar con pareja y sentirse solas. Sí. Entonces, lo que yo he observado es que hay mucha lealtad a muchas mujeres antepasadas que se sintieron solas. Solas quiere decir que se sintieron poco queridas, poco cuidadas, poco vistas, y entonces muchas descendientes, por lealtad a estas antepasadas que se sintieron solas, les dicen de forma invisible una frase: yo como vosotras. Entonces, si vosotras estuvisteis solas o tuvisteis soledad, sensación de soledad, pues yo también. Sí, o sea, es decir, que cuidado, porque a veces la soledad, en el fondo, no la estamos eligiendo conscientemente, ni mucho menos, sino que es una lealtad, una repetición, le llamaríamos aquí más bien una imitación a estas mujeres anteriores que también se sintieron solas. De todas maneras, le voy a abrir el tarot para darle un mensaje más concreto, más personalizado. Okay. Cuidado también porque a veces las personas que se sienten solas, hay que tener en cuenta que hay un equilibrio muy importante a lograr en las relaciones personales, el equilibrio entre dar y tomar. Y muchas personas que dan demasiado, aunque parezca, digamos, incongruente, pero muchas personas que dan demasiado se encuentran solas. Porque el Claro. que da mucho, agrede. Es decir, si yo doy mucho todo el rato, si yo estoy en un patrón muy dador, llega un punto que lo que hago es endeudar al otro. El otro se siente tan endeudado que siente que no puede compensarme y la solución que encuentra es irse. O sea que cuidado a veces las personas que sienten soledad, que se planteen si su patrón es muy dador, porque si tu patrón es muy dador, entonces tu tarea ¿cuál es? Dar un poco menos. Qué Y así interesante. invitarás tal vez a que la pareja, el posible amante, vamos a suponer, decida quedarse en tu vida. O sea, que cuidado porque a veces inconscientemente invitamos a los demás a que se retiren por varios motivos. Este es otro. Pueden haber otros motivos, evidentemente. Vamos a mirarlo desde el tarot. Lo que ocurre es que estamos muy condicionados por la moral religiosa, sobre todo la moral católica. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se exalta mucho en la religión el dador.
¿Te das cuenta? Nos sentimos buenos, dando, nos sentimos especiales, nos sentimos fuertes. Pero cuando tú le das al otro la opción de darte, de devolverte, estás siendo muy generoso, incluso más que dando. Porque le estás dando al otro la oportunidad de que también se sienta especial, de que también se sienta fuerte, de que también se sienta importante. Entonces, en las relaciones personales, todos queremos sentirnos importantes y especiales. Entonces, si todo el rato uno es el especial y el otro no, pues obviamente aquí va a haber un desorden. Entonces, cuidado con la moral religiosa porque nos influye. Sí. Y ahorita que hablaste de las lealtades, también pensé en las señoras de antes, ¿no? Las mujeres que tenían que ser muy santas y aguantarlo todo, ¿no? Y entonces sí, quizá por eso se quedaban también, se sentían solas. Fíjate, la casa Dios, para esta persona que nos pregunta, Paula, voy a elegir otro arcano y ahora le concreto el mensaje. El emperador. Bueno, aquí se muestra otra cosa, ¿te das cuenta? Por eso hay que abrir el tarot y ver cada caso en particular. Aquí lo que se está mostrando es un emparejamiento energético con el padre. El emperador es el padre sexual. Cuando una mujer está emparejada con el padre, está sola. No encuentra pareja y si la encuentra, aún encontrándola, en el fondo esa mujer no está disponible ni tampoco su pareja estará disponible porque ya está ocupada energéticamente con su padre. Entonces, muchísimas mujeres están emparejadas con papá. Entonces, hay que romper el emparejamiento con el padre para que así quede libre esta persona para dar amor, dar placer y tomar placer. Y sobre todo para elegir una pareja que esté disponible, porque de hecho, la persona que no está disponible porque está emparejada con un progenitor se fija en parejas que a su vez no están disponibles porque también están emparejadas con otro progenitor. Y en el fondo se hacen de espejo. Entonces, una frase de solución aquí sería decirle al papá: papá, yo no soy tu pareja. Yo soy la pequeña. Yo soy tu hija y únicamente tu hija. Y así será siempre. Y este es mi lugar y este es mi destino. Y luego le dice una segunda frase al padre: papá, la que es buena, perfecta e ideal para ti es mamá y no yo. Después mira a la madre y le dice a la mamá: mamá, respeto tu sitio al lado de papá. Y luego le dice: mamá, a tu lado me hago mujer. Mamá, a tu lado me hago adulta. Mamá, de ti tomo la feminidad. Estas son las frases de solución para romper el emparejamiento con el padre y de esta manera deje de sufrir la soledad sentimental. ¡Wow! ¡Qué maravilla! María Angélica dice: ¿cómo sé si hay karma familiar? siempre hay karma familiar. Claro. ¿Verdad? En todas las familias hay karma, en todas las familias hay dolor, en todas las familias hay sufrimiento y cuidado, en todas las familias hay potencial, en todas las familias hay amor, en todas las familias hay fuerza. Otra cosa es que el amor o la fuerza quedaran atorados, bloqueados en alguna generación, pues porque hubiera algún acontecimiento trágico o traumático y a partir de ahí deja de circular el amor y deja de circular la fuerza. Eso es otra cosa. Pero en todas las familias también hay fuerza y también hay amor. Y en todas las familias hay traumas y en todas las familias hay karma. Por lo tanto, sí, lo que hay que ver es cuál es el karma que a ti te corresponde limpiar o cuál es el que a ti te está afectando. Eso es lo que tú tienes que ver. Claro, claro. Nadie se salva, pero hay que ver por dónde. Mira, Jackie dice: soy portal 17-6-1966. Mis padres murieron y tengo ahora a mi hermano esquizofrénico. ¿Me puedes dar un mensajito? Cuando un miembro de la familia presenta una esquizofrenia, precisamente es porque en la familia hubo un crimen. Según Bert Hellinger, el padre de las constelaciones, y así se muestra en las lecturas de tarot muchísimas veces, cuando de repente abro el tarot y se muestra que hay alguien en la familia que tiene un trastorno, que en el fondo insisto, que aunque lo padezca un miembro de la familia, el trastorno está en toda la familia, si tú preguntas a esa persona te va a confirmar que en la familia hubo algún tipo de crimen. Si no es consciente la persona, no importa, porque puede ser que fuera un crimen varias generaciones anteriores. Pero se muestra la energía asesina en la lectura de tarot. Entonces, la manera de ayudar a un miembro de la familia que esté sufriendo una esquizofrenia justamente es la visualización que propuse antes. Llamar a las víctimas y a los perpetradores. Precisamente esa meditación.
porque es la que permite liberar una fuerza de reconciliación en toda la familia y repercute positivamente en la persona que tiene el trastorno. Lo cual no significa que se cure, porque una cosa es la curación y otra cosa es la sanación, ¿de acuerdo? Pero sí que puede ser que esa persona recupere más centro, recupere más fuerza, recupere más salud, por lo menos visto desde la mirada de la sanación. Pero yo diferencio sanar de curar. Hay personas que curan y no sanan, hay personas que sanan y no curan, y hay personas que sanan y curan. Okay. Y cuando el perpetrador no es de la familia, también vale eso, ¿no? También podemos hacer esta. Sí. Sí, Sean de la sí. familia o no. O sea, es ¿O decir, no? pueden ser que sean personas que no son familiares, pero que están profundamente vinculados con alguien de la familia. Por ejemplo, supongamos un asesino. Exacto, Alguien ajá. que mata a alguien de tu familia. Automáticamente, ese asesino forma parte del destino de la familia. Nos guste o no. Sí, wow. Forma parte del destino familiar. Y dentro de lo posible, aunque genera mucho dolor y mucho rechazo, por supuesto, y mucho juicio, pero dentro de lo posible hay que respetar lo que ocurrió entre víctima y perpetrador, porque hay un pacto muy profundo de sanación y, por lo tanto, no es, digamos, cuestión de los descendientes juzgar ese hecho, sino mirarlo con amor y respetarlo. Exacto. Es que me dices eso y sí, o sea, que en mi familia hubo un crimen, ¿no? Alguien, mi abuelo, que era español también, y en la guerra civil lo mataron, y en mi familia hubo un esquizofrénico. Sí, es que es matemático, ¿eh? Sí, qué Es fuerte. así se muestra, es una ley fundamental en en lo sistémico, en lo genealógico. Así es. A veces también puede ser, por ejemplo, muchas mujeres que abortaron. También puede generar un descendiente con energía asesina, porque el aborto también no deja de ser, cuando el aborto ha sido también sobre todo voluntario o secreto, en el fondo detrás de esa energía, de ese aborto, hay una energía asesina. Qué fuerte. Así es. También podemos aprovechar para abrir el tarot, un mensaje para todo el mundo que nos mire ahora en directo y que nos mirarán más tarde en diferido, un mensaje colectivo. Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Yo hablé y hablé. Me parece bien. Aquí, bueno, te saludan mucho. Hay mucha gente que te está saludando. Mirna Torres, qué impresionante, cuánto que aprender. Excelente, Ismael. Mi madre tuvo muchas pérdidas involuntarias antes de tener a mi hermano. Y bueno, sí, ese mensajito sí, sí me late. Me late, que me lo des. Pues vamos a ello. Un mensaje para todos Sí. que nos ayude en este momento en el que estamos todos como colectivo y que nos ayude a cada uno en lo que estemos individualmente. La luna. Fíjate, la luna nos invita a abrirnos a tomar. Pero para podernos abrirnos a tomar, y digo tomar lo bueno, tomar los regalos de la vida, pero también cuidado, tomar aquellas cosas que no nos gustan tanto, pero que nos hacen crecer. Tomarlo todo, tomar la vida como es, completamente, sin reserva. Hay momentos en los que la vida duele, hay momentos en los que la vida es pura fiesta. Vamos a tomarlo todo como es, pero ¿cómo yo puedo tomar lo que la vida me trae en momento a momento? Primero tomando a mis padres. El camino de solución siempre son los padres, porque son nuestro origen, son nuestra fuente. Entonces, una persona que toma a sus padres, que los toma realmente, que los toma sin reserva, que los toma incondicionalmente, está más abierta a tomar lo que la vida le tenga que traer momento a momento sin dramatizar, sin hacer dramas. Tampoco sin exagerar, de repente la felicidad, porque hay quien parece que la exagera. ¿Verdad? Hay quien exagera el drama, el sufrimiento, hay quien exagera la felicidad. Bueno, una persona que está, insisto, en este movimiento interno de tomar a los padres incondicionalmente, toma lo que la vida le tenga que traer, sea a momentos agradables, sea a momentos desagradables. Tomemos, tomemos las cosas como son, tomemos a los demás como son, tomemos la vida como viene. Dejemos ya de acumular decepciones, decepciones, decepciones. La vida no viene como yo quiero que venga. El otro no es como yo quiero como yo quiero que sea. Mis padres no me dieron lo que yo quise que me dieran.
basta ya. Porque si no vas a acumular, vas a hacer una colección de decepciones. Claro. Toma. Entonces, te voy a dar una frase de solución. Muy, muy poderosa, muy, muy cortita. Pero que si la sientes en tu corazón, entonces estás abierto a tomar la vida. Entonces, fíjate, llamas a tus padres, los miras delante de ti y les dices, mamá, papá, tomo todo de vosotros. Tomo todo de vosotros. Esa es la frase de solución. Después te imaginas cómo tus padres se retiran y luego te imaginas la vida delante de ti. La vida. Lo que para ti represente la vida. Tal vez la vida para ti representa, qué sé yo, un bosque, un árbol, una playa, una flor, no lo sé. Lo que se presente, un símbolo. Imagínate que eso para ti es la vida. Y le dices a la vida, tomo todo de ti. Ay, todo. Y eso es. Qué bello. Eso es. Oh, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Yo he puesto tus redes aquí abajo en la descripción de este video. Pero bueno, la gente que te quiere, que quiera tomar algún curso o algo contigo, próximamente tienes algo. Sí, bueno, de hecho, mira, tienes por un lado, hay varias opciones formativas desde mi escuela de psicotarología. Tenemos el circuito de 4 talleres de tarot y árbol genealógico que ya culminó con gran éxito, pero que se puede adquirir para mirarlo en diferido. Okay. De hecho, las clases están disponibles durante un año entero, así que el alumno puede escuchar las clases las veces que necesite por un año y resolver las dudas que le vayan surgiendo en el grupo de WhatsApp de formación. Yo abro un grupo de WhatsApp para cada una de las formaciones. Ahí los alumnos están en contacto, se apoyan entre ellos, se acompañan y además plantean preguntas que yo mismo voy contestando. Después tenemos el circuito de talleres, de 4 talleres de tarot y numerología que también culminó con gran éxito y también se puede adquirir en diferido. Y después viene el próximo circuito de 4 talleres de frases sanadoras y rituales psicológicos en directo que arranca en septiembre. Uno en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre y otro en diciembre. Ya están abiertas las inscripciones. Bueno. Y después tenemos la formación completa de 8 módulos, la formación completa internacional online, donde yo transmito y enseño todo el esqueleto de mi metodología para que los alumnos sean psicotarólogos, como a mí me gusta llamarlo, es decir, para aplicar el tarot en el campo de la terapia, la ayuda y la salud. Y entonces aquí también ya están abiertas las inscripciones y invito a todo el mundo a que, si sienten el llamado, reserven su plaza lo antes posible por cuestión de demanda y de organización. Y estas son las opciones formativas de las que dispone cualquier persona en este momento desde la escuela. Ok, buenísimo. Y no es necesario que sepas tarot, puedes empezar desde el cero, ¿verdad? Mira, yo las formaciones, esto que me preguntas está muy bien que lo hagas, porque en mis formaciones, mira, tienen, por un lado, un uso personal, es decir, de autoconocimiento, se hace un trabajo muy profundo de toma de conciencia y de sanación, pero también es de uso profesional. De hecho, gran parte de mis alumnos son terapeutas, ya ejercen como tal o empiezan a ejercer como tal. Entonces, también es para uso profesional. Eso sería opcional. Hay quien lo hace solo para sí mismo, aunque en realidad yo en mis formaciones transmito una actitud ante la vida, una filosofía de vida, lo cual quiere decir que aunque lo hagas para ti mismo y no quieras dedicarte a ello, no importa, porque al final si tú cambias tu actitud por contagio, también estás ayudando a los demás, con quien interactúes, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. O sea que al final lo hagas a nivel personal o lo hagas a nivel profesional, te va a ayudar a ti y también va a ser una información que podrás poner al servicio de la vida, al servicio de los demás. Claro. Pues muy bien. Bueno, pues aquí abajo está en la descripción de todas las redes de Ismael para que el que quiera inscribirse a sus cursos, pues la verdad es que es una herramienta, ya bien ustedes, preciosa, llenadora. Imagínense con una hora apenas que nos habló, imagínense todo un taller. Bueno, qué preciosidad y cuánto conocimiento y sabiduría. Te agradezco muchísimo, Ismael, que hayas estado aquí y que nos hayas dejado este regalo tan bello. Gracias, gracias, gracias infinitas. A ti, Roxana, por invitarme, insisto, ha sido muy bonito este encuentro, lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho tu energía, tu presencia, así que muchas gracias por el espacio que me has cedido, eso se agradece mucho. Y bueno, pues espero que esta información sea útil para muchos que la miren
invito a que todo el mundo la comparta con aquel que considere, con aquellos que consideren que pueda ser de su interés. También estará más tarde en mi canal, así que desde ahí también lo voy a difundir. Y bueno, pues espero que esto haya sido pues un trocito de ayuda para todos los que estén aquí mirándonos, y un placer. Te envío un abrazo muy grande para ti y para toda, gracias, tu audiencia. Gracias. Así que muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias a los que nos escucharon, a los que nos van a escuchar, y bueno, hasta muy pronto. Aquí estamos.